Gloria Radesca, diseñadora de alta costura. Su identidad radica en innovar sin perder sutileza y romanticismo. Acompaña desde el diseño la personalidad de cada clienta para que se sienta únicas en ese momento tan especial. Incorporamos servicio de arreglos y confección de todo tipo de prendas. Gloria Radesca las espera en su local de Paraguay 1325, esquina 18 de julio, local 21, Galería de London. Teléfono 092-901-628. Amigas y amigos, me encanta que estés ahí. Bienvenido a un nuevo video, un nuevo programa del mundo de la moda. Aquí en nuestro queridísimo canal Movida Uruguaya, un programa de la tercera temporada. Sí, tercera temporada del mundo de la moda. Me encanta que estés ahí. Gracias por los chats. Muchísimas gracias por siempre seguirme, por siempre ponerme cosas tan bonitas. Recordá que haciendo clic en la campanita te suscribís a nuestro canal. Y también vas a recibir las notificaciones de este video que estás viendo hoy y también de todos los anteriores. Recordá que si vos querés recordar notas con gente de primer nivel que tuvimos aquí en el mundo de la moda, que entrevistamos con mucho, mucho cariño también, la cantidad de tips que te hemos ido dando en cada una de las temporadas del mundo de la moda. Así que realmente vas a poder tenerlos. Esos programas, esos videos están colgados en nuestro canal desde las primeras temporadas, así que los vas a poder ver y rememorar esos videos tan pero tan lindos y que los hemos hecho con tanto cariño para vos. Y hoy es un nuevo video, un nuevo programa acá en el mundo de la moda, en el cual te traemos siempre novedades, nuevos entrevistados, y la verdad que me encanta porque estoy haciendo ya, espero que te haya gustado el programa anterior con algo que me habías pedido, que son los debates sobre distintos temas. El programa anterior, si lo buscas, si lo googleas, está colgado en nuestro canal, y que hablamos de lo que fue el Festival de Cannes, de cómo todo eso que yo te estoy mostrando en los diseños, viste, los diseñadores internacionales, bueno, ya visto en una alfombra roja, ¿verdad? Visto en las estrellas que son la gran vidriera justamente para esos diseñadores internacionales de primer nivel. Espero que te haya gustado ese video anterior, porque obviamente lo hacemos siempre con todo el cariño y para eso, para brindarte toda la información y para hacerte caso. Yo sabes que te hago caso con las cosas que me escribís, si te gusta, si no te gusta, o los temas que querés que toque. En el día de hoy, en el programa de hoy, te cuento, vamos a tener dos entrevistados de primer nivel. Uno, porque me estaban preguntando un poco las nuevas tendencias de calzado y demás, y como tenemos un sponsor al cual queremos mucho y le agradecemos mucho por todo el apoyo, que es Marcel Burgos, lo vamos a tener hoy charlando con nosotros, justamente viendo cómo están las nuevas tendencias en calzado. Así que no te lo pierdas, y obviamente cualquiera de las 17 sucursales de Marcel aquí en el Uruguay están abiertas para vos, para que vayas a elegir comodidad, buen gusto, tendencia y demás. Así que muchas gracias a Marcel por acompañarnos siempre. Gracias a Carlitos Bullosa por vestirme programa a programa. ¿Sabés qué ves? Que cada vez, por lo que me has descrito, ¿no? Más allá de los halagos, estoy tratando de cuidar la piel. Para ahora que se viene, ya entramos dentro de poco en septiembre, se viene el verano, y que obviamente hay que tener un cuidado particular en la piel. Hay un producto que la amiga Selva Viera, que nos acompaña en esta tercera temporada, que es, yo lo estoy buscando por acá, y es un protector solar, ¿verdad? Aloe Sunscreen Broad Spectrum SPF 30. Este producto, que es un factor 30,
Lo que hace es en 80 minutos, al ser, perdón, durante 80 minutos es resistente al agua, o sea que vos lo podés usar, y lo que te hace, te protege obviamente de lo que son los rayos solares y todos los efectos nocivos del sol. De repente está bueno vernos con color, pero recuerden que el tema de la capa de ozono hace que el sol cada vez dañe más la piel, y en salud eso nos perjudica. Entonces, hacer una combinación de un buen protector y además alguna de las cremas que tiene Forever Living hace que podamos conservar lo más joven posible nuestra piel. Así que gracias Selva Viera por el apoyo de siempre. Y todos los demás sponsors que ustedes están viendo en la grilla publicitaria nuestra, se los super recomendamos y se lo agradecemos a ellos por acompañarnos en esta tercera temporada. Ya te cuento que estamos preparando la cuarta temporada del Mundo de la Moda. Van a haber sorpresas, van a haber algunos cambios. Pero bueno, de a poquito te los vamos a ir informando. Y estamos muy pero muy contentos, obviamente, por el desarrollo de lo que ha sido estas tres temporadas, esta última temporada también, que no hemos parado, no nos paró ni la pandemia, no nos paró nadie. Somos el único programa de moda acá en el Uruguay que justamente ha estado aquí para vos, siempre para brindarte ese calor, esa información, para sacarte de los problemas que uno a veces tiene. Bueno, por lo menos ves ahorita del mundo de la moda, se interioriza en lo que es la moda nacional e internacional y se sale de esos pequeños problemitas. En el programa de hoy, como te decía, vamos a tener a Marcel Burgos en una entrevista muy interesante, hablando también desde otro lado, no solamente de las tendencias de lo que se viene en el calzado, sino también a él como el emprendedor. O sea, Movido Uruguayo es un canal que apoya mucho al emprendedor uruguayo, y está bueno que el presidente de la Cámara de Franquicias del Uruguay, y que ha sido un gran emprendedor aquí, nos cuente un poco cómo ha hecho él para ser quien es hoy. Así que bienvenido, Marcel, al mundo de la moda en el programa de hoy. También, haciéndote caso a vos, hoy vamos a hablar brevemente de lo que son los outfits para señoras de 50, 60, 70 años, que son modernas, ¿verdad? Pero de un color. O sea, vieron que a veces las personas mayores, como decimos, bueno, yo me pongo el negro, el gris, el blanco, los colores medios clásicos, porque pensamos que no tenemos la edad suficiente o correcta como para utilizar otro tipo de colores. Hoy, a pedido de una amiga seguidora, vamos a hablar esas tendencias, esos outfits modernos para señoras mayores, pero que puedan usar o que quieran usar el color rosa, el rosado, el fucsia, esos colores que son de super moda, de super tendencia, pero que a veces las señoras un poquito mayores de 50 se achican al poder utilizar. También tenemos una entrevista a una comunicadora de Puerto Rico, Nancy López, y el desfile de siempre infaltable, en el caso de hoy, la colección Otoño-Invierno 2021-2022 de la firma Dior. Así que un programa, un video totalmente imperdible. Seguí prendiendo al mundo de la moda. No te agarrá ponete la estufita al lado, agarrá la frazadita y disfrutá del programa de hoy, el mundo de la moda. Señor director, si le parece, comenzamos el programa. Gloria Radesca, diseñadora de alta costura. Su identidad radica en innovar sin perder sutileza y romanticismo. Acompaña desde el diseño la personalidad de cada clienta para que se sienta únicas en ese momento tan especial. Incorporamos servicio de arreglos y confección de todo tipo de prendas. Gloria Radesca las espera en su local de Paraguay 1325, esquina 18 de julio, local 21, Galería de London. Teléfono 092-901-628. Bueno, genial, me encanta que sigas prendido aquí al canal Movida Uruguaya y al mundo de la moda. Y realmente, como siempre, continuamos con el mundo de la moda, con estos videos.
recordá hacer clic en la campanita de nuestro querido canal Movida Uruguaya, donde vas a recibir las notificaciones de este programa y de todos los anteriores. Acordate, ¿sabes qué? Que es la tercera temporada del mundo de la moda y que lo hacemos con todo el cariño y todo el amor para vos. Como siempre, el agradecimiento va para todos nuestros sponsors. Un abrazo enorme a Marcel Burgos, de Marcel Calzado, que nos acompaña obviamente en esta temporada y que tiene un espacio muy especial en nuestro programa, que es el debate. Acordate, ya te voy anunciando, de que el debate que se viene es del Festival de Cannes, de la moda en el Festival de Cannes. Así que espectacular lo que va a ser el mundo de la moda con ese debate de dos referentes de lo que viene a ser la asesoría de imagen. Así que prendido, y el agradecimiento para Marcel. Marcel, que vamos a estar hablando con él en un rato y vamos a charlar un poco de su proyecto, de toda esa gran calidad que pone todo el modernismo también en lo que son las tendencias internacionales, lo que es el calzado. Pero eso lo vamos a dejar para dentro de un rato. El agradecimiento también para Carlos Villosa, que me viste el programa a programa, y a todos los demás sponsors, que los vas a poder ver en toda la grilla de nuestra publicitaria. A la amiga Selva Viera, que como verán, bueno, espectacular mi cara, como siempre, cada vez mejor, más lindo, más joven. Bueno, pero no solo la naturaleza que me ha brindado ese beneficio, sino también realmente la utilización de las cremas de Forever Living. La amiga Selva Viera, que me vive recomendando, ponete esta, sacate aquello, ponete en invierno tal cosa, en verano tal otra. Bueno, estoy tratando de hacerle caso. Y bueno, que ahora se viene dentro de poquito, ya septiembre, que uno tiene que empezar a cuidarse un poco más. Bueno, te lo recomiendo, 100% aloe vera, del tratamiento desde el interior de la piel hacia afuera, no solo estética, sino también salud, Forever Living. Así que gracias, Selva Viera. Y como yo te digo siempre, video a video, te vamos a ir brindando información que te sea útil, ¿verdad? Para que vos puedas generar tu mejor versión. Como decimos los sensores de imagen, que cuando vayas a comprar alguna prenda, sea ropa, sea calzado, sea lo que sea, sea que esa compra sea inteligente. Obviamente una imagen positiva de una persona es la suma de decisiones inteligentes. Y como va a ser una suma de decisiones inteligentes, la entrevista que vamos a tener ahora y te vamos a brindar con el señor Marcel Burgos. Así que le damos la bienvenida, el fuerte abrazo entonces de que esté aquí en el mundo de la moda. ¿Cómo estás, Marcelo? Muchas gracias, Julio. Un gusto estar nuevamente por ahí acompañando este gran espacio que creas para todos los emprendedores y que creo que contribuye de forma más positiva para el segmento. ¿Todo bien? Todo bien. Muchísimas gracias por estar. Sé que sos una persona muy ocupada. Y bueno, y haces muchas cosas. Dentro de todas esas cosas que haces, obviamente, el emprendimiento es tan importante que tenés a nivel país, es Marcel Calzados. Y quisiera saber un poquito cómo está esa colección que viene ahora. Tenemos un nuevo videito que lo vamos a empezar a mostrar a nuestras amigas y amigos. La colección, incorporaste calzado de hombre. ¿En qué está? Bien, yo uso un año bien extendido y movido. Como lo general está dentro de la tranquilidad marcada dentro de la pandemia, el hecho de movernos y encontrar este ciclo marcado por donde trabajamos, que siempre lo que está la necesidad que había de producto entre ellos. Somos una marca mexicana muy fuerte, muy flexi, en la cual incorporamos la marca línea de hombre, además de también el modelo de damas en el estado deportivo. Ahí estamos ya desde hace meses trabajando sobre el verano, sobre lo que es la nueva tendencia de contra diseño, de forma, tacos, colores, y bueno, más que más ellos, lo que miran las nuevas ideas de la marca. Totalmente. Y con respecto a esos diseños, ¿verdad? Obviamente vos siempre estás muy, muy interiorizado y cómo ves la moda de afuera. ¿Cómo te paraste este año para pasar la pandemia y generar nuevos diseños y nuevas tendencias, verdad? Bien, bueno, en realidad la pandemia para mí fue un
objetivo de un cambio en lo que es el producto, obviamente al haber menos reuniones, menos vida, fiestas, hubo un tipo de usos a papel tinto, un poco más cómodo, ahora un uso cotidiano, que me acompañó durante todo el tiempo, y que fueron un momento que se vino este rompimiento y que viene generando este cambio que tiene que ver con lo que venimos viviendo, porque hoy como ya un poquito como se está bajando con el incremento de la vacunación, va volviendo a la vuelta a tener un poco más de vida social, porque la gente en base a eso seguramente volverá un poco el modo de producto. Más allá de la calidad y ahora el buen gusto también con el que generas tus diseños, estamos como quien dice terminando la temporada, ¿verdad? ¿Cómo presentás ahora? Va a venir primavera dentro de poco, ¿no? Hicimos una limpieza más de ganar cosas de estudio, que incluye ofertas flash, que son este producto que tenemos con la descuento, y lo pueden ver igual que los enviarlas en @másecalzados en Instagram o en la página web de www.másecalzados.com, pero también, bueno, obviamente, las 17 tiendas que cuentan la marca en todo el país, que estamos desde Pedro, Mina, Maldonado, La Cuarentena, encontrar y ver la cantidad de productos que hay a precios muy razonables con las cuartas, sobre todo con una calidad que tiene mucha controversia. Recordamos, nosotros, hoy decías hace un rato, el tema de las ediciones inteligentes, ¿no? Comprar un producto que dura 3-4 años, obviamente que es una edición inteligente porque lleva un consumo de producto que obviamente es un valor de beneficio, que el precio no paga, probablemente se haya dicho el tipo de relación. Así que hoy es una buena oportunidad para recordar ya en lo que es la próxima semana, se está procesando la nueva propuesta de avance de presión y posterior a ello el arranque de la verdad. Muy divertidos. Bueno, estamos entonces totalmente a la expectativa de esa nueva colección, que me imagino que siempre vas innovando y poniéndoles tips de los más pintorescos, que vos le cambiaste de alguna manera la visión a la gente de lo que era un zapato de calidad y de marca, ¿verdad? Generando diseños más modernos y yendo a un nicho de mercado más joven, ¿verdad? Todo eso también implica un laburo muy grande de parte tuya, ¿no? Hay también la tendencia de lo que viene en general, lo que es la fotografía, que es una herramienta, que es un poco lo más que es, lo que es más fácil, que es más fácil para el mercado local, también está muy influenciado por lo que es la moda argentina, que es todo mucho lo que es la moda y la moda española. Cada vez más moda, cada vez más internacionales, hoy con la llegada de más importantes internacionales al local, más trayendo cada vez más acercamiento de lo que es una moda rápida. Nosotros somos una moda lenta y hablamos hoy lo que tiene que ver con la fotografía del producto, con la trazabilidad de nosotros, los ojos que cumplimos, que por acá, que bueno, si bien vamos en no sintonía con lo que es ese avance de la moda rápida, sino que estamos tratando de tener un producto que tenga un toque de tendencia para un zapato que entendemos que queremos que va a comprar más de nuestra durabilidad, no que tenga un toque que no nos ha durante mucho tiempo. Totalmente. Sabemos, porque te conocemos, que sos un gran emprendedor, que en realidad toda esta idea que manejas en algún momento lo tuviste pensado en tu cabeza y bueno, y trataste de buscar la forma. ¿Es difícil ser un emprendedor aquí en Uruguay? Como todo, cada país tiene un mercado chico, probablemente que no te falta
camino. Yo tenía muchas herramientas para los emprendedores, pero yo estaba planteando para los nuevos mentores, con los mentores de antes, tengo un buen empleo, una mentoría con una nueva industria, desde el que tenía para que Y tú das charlas, sos coach y de alguna manera das charlas, ¿verdad? De cómo emprender un negocio. Sí, más que como tratar por otro de que tenías que hacer vida, de poder tratar de público, sobre eso, sobre la noticia, de la experiencia, de cómo hacer las experiencias, y de encontrar un granito de arena de valor para el tiempo. Y a veces ve que el cliente que además tiene muros de construido de cemento y a veces digamos como que todos estamos empezando con la arena. Ah. ¿Y seguís estando en la presidencia o algo así de franquicia del Uruguay? La Cámara de Franquicia, sí, de la Cámara de Franquicia, que es una cámara que crea los vinculados con la franquicia. Y o sea, ha tenido gran desarrollo el tema este, ¿verdad? Acá en Uruguay, ¿no? Sí, por la franquicia de Uruguay, abarcando en el 95 con el Tiberio José Jaime Motor McDonald's, a partir de ahí creo que el que hace cambio en otro río, de tomando hoy hay más de lo que eran los territorios que trabajamos con todo ello, y bueno, que era una huella por parte del PBI. La semana pasada habíamos un contrato de una marca uruguaya que se nacionalizó y que hizo el embargo en 7 países más en El Salvador. Y es porque qué bueno, así como su momento lo hizo Narita, lo hizo Zenit, lo hizo Nimport, hoy lo hizo Macao, por ejemplo, tiene muchas marcas uruguayas que van yendo para el exterior y van a la presencia en los mercados, lo cual también la nacionaliza el retail nacional y la capacidad que hay acá. Y ese formato, de alguna manera, es lo que está como que dando la posibilidad a desarrollos comerciales. O sea, es como que ya lo anterior, de alguna manera, del negocio, de esto, no es tan rentable, se puede decir, como generar, por ejemplo, yo compro una franquicia, pongo una franquicia y de repente el desarrollo es mejor. Lo bueno, pero lo importante de la franquicia es que vosotros no vamos a probar un modelo de los proyectos de parte de media, de parte de la realidad de la empresa nueva, en el mercado a nivel local, dura aproximadamente por lo menos 2 años, y una empresa habiendo un modelo de franquicias y a contar 6 años. Ahí tenemos ya que los casos de fracaso son mucho más bajos que las franquicias un modelo ya aprobado, pero que se desarrollaron en nuestros medios, un negocio ya aprobado, ya algunos que es exitoso. ¿Ya, Julio? Sí, no te había escuchado lo último porque se ve que ingresó alguna. Se decía que el modelo de franquicia es un modelo encuentra a lo lejos la capacidad de tener un modelo exitoso, ya porque ya ha probado una franquicia. Cuando vos llegas a una franquicia, yo creo que la franquicia ya probó el modelo, ya lo que tiene un know-how que es exitoso, y lo que tiene que trabajar es en cómo replicar ese modelo
dentro de tu franquicia. Y hay distintas formas de trabajar la franquicia, o sea, por ejemplo, o hay un formato ya medio estipulado, o el que vende la franquicia recibe un porcentaje. ¿Cómo es el manejo de eso? Te digo porque me han preguntado. Cada franquicia tiene un formato distinto, la franquicia es diciendo, ¿no? Hay que conocer cada modelo para entender cuál es el más agregado de lo que cada uno quiere desarrollar. Pero sí, que cada contrato es distinto y cada marca es distinta para la franquicia. Perfecto. Bueno, y Marcelo es un éxito. Tenemos 16 locales en todo el país. Reinventándonos con la pandemia, hemos un periodo de dos también con lo que es la venta de e-commerce, ya bastante extremadamente bien desarrollado, son muchos, es una base de datos que es grande, pero bueno, estamos en el momento donde obviamente la toda la empresa, nuestros zapatos, a todo nuestro cabo de eso. Hoy quiero que el cliente sea más importante de volver a esa necesidad de los zapatos, seguramente que es un momento de los dos. Totalmente. Bueno, la verdad que Marcel me encanta que esté siempre acá en el mundo de la moda. Y bueno, el agradecimiento constante por el apoyo de siempre, que siempre te estamos escribiendo. El mayor de los éxitos en la nueva temporada ahora. Esperamos ver los nuevos diseños prontos y poder compartirlos con todos nuestros amigos y amigas. Con gusto y estaremos hablando para cuando venga la charla de nuestro crecimiento y la zona siempre un libro y que te da muchas más recuerdos. Muchísimas gracias. Gracias a personas como vos también que hacen posible que nosotros sigamos al aire. Y decirle a nuestras amigas y amigos que se pueden contactar por todas las redes sociales con Marcel Calzados y allí van a poder adquirir y aprovechar esta liquidación que viene, que está en este momento de invierno, ¿verdad? Totalmente, entonces. Gracias, Marcel. Un abrazo para vos y a todo tu equipo. Chao, chao. Bueno, amigas y amigos, nosotros continuamos con más Mundo del Amor. Carlos Bullosa Sastre alcanza los más altos niveles en vestimenta para ejecutivos, novios y padrinos. Tercera generación de sastres de tradición familiar. En su local de Ciudad Vieja, te brinda la mayor variedad de telas y diseños a tu medida. Incorporamos también el servicio de alquiler de trajes. Te esperamos en la calle 33 1328, esquina peatonal Sarandí. Por consultas, teléfono 2915 8088, @CarlosBullosaSastre. Estamos en todas las redes. Distribuidores independientes Forever Living presentan su línea de productos que apuntan a optimizar la calidad de vida en nutrición y belleza. Únicos 100% aloe vera. Les invitamos a probar nuestros productos. Señora Selva Viera, teléfono 099-817-558. Espero, amigas y amigos, que les haya gustado la nota con Marcel Burgos. Nosotros ahora, como te había prometido al principio del video, vamos a ir a una temática que me habías pedido tú, que es justamente, tomando en cuenta un color que es el rosa, cómo lo podemos llegar a combinar, algunas opciones de combinación para outfits de señoras mayores de 50. Antes del video, les quiero agradecer por estar ahí, por estar prendido acá en Mundo de la Moda. El agradecimiento a la producción de acá del canal Movida Uruguaya por aguantarnos siempre al firme en todas nuestras ideas y propuestas. También decirte que si te acercás por la peatonal Sarandí y Colón, vas a encontrar ¿a quién? A la experiencia Fernando Ortiz. ¿Qué hace Fernando Ortiz? Bueno, excelente el tratamiento que hace mi cabello. Así que te esperamos allí en la peatonal Sarandí y Colón.
y también unos pasitos anteriores, en 33 y la Petrona Sarandí, está quien me viste programa a programa, el señor Carlos Bullosa. El agradecimiento a ellos por siempre acompañarme en cada uno de los videos. Y como te venía diciendo, ahora viene una parte muy interesante. Les pedimos al señor director que vaya mostrando las imágenes de cuáles son los outfits. Hay muchos, ¿verdad? Muchas opciones. Yo seleccioné algunos que te pueden dar una pauta. Lo importante de esto para lo que yo llamo las señoras modernas es poder lograr una combinación de ese color rosa en lo que son tus prendas. Viste, vos tenés tu armario que tenés varias prendas y bueno, entre ellas adquirís o tenés prendas color rosa y a veces no sabes cómo combinártelo. Aquí estamos viendo, gracias a la gentileza del señor director, algunas de las combinaciones de ese color rosa en las diferentes outfits que podés ir teniendo. Acordate que yo lo que te estoy mostrando acá son combinaciones de prendas para la parte superior, inferior, el calzado, accesorios, ¿verdad? Cómo se pueden combinar y generar una buena primera impresión, una buena imagen de esta combinación. Recuerden también que no solo en morfología, sino también con el tema de la colorimetría, hay que ser equilibrados, ¿verdad? Es generar un color. Más allá de que a veces el monocromático está de moda o es tendencia, en general también tenemos que buscar el balance entre los colores que utilizamos en las diferentes prendas de nuestro outfit. Bueno, como te decía, aquí te estamos mostrando algunas de las diferentes combinaciones de prendas, también accesorios que también se pueden utilizar en rosa combinados con otros colores. También este color se puede utilizar, como estás viendo, con estampados, ¿verdad? Para aquellas, se puede decir, un poquito más usadas y más modernas, la combinación del rosa con el animal print va muy bien, ojo al gol. Hay que tener un poquito de cuidado, ¿verdad? De, como decimos a veces, de no hacer tan fina esa combinación, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado cuando utilizo el animal print, qué tipo de animal print lo utilizo y qué combinado con qué tono de rosa lo voy a utilizar. Pero en realidad anda muy bien y realmente es tendencia ahora eso. Así que tranquilamente lo puedes usar. Espero que te esté un poquito gustando esto, que te pueda ser útil también. Estas estupendas combinaciones te harán ver siempre moderna, pero ¿sabes qué? Elegante. Así que espero que te haya gustado estos tips que te hemos brindado hoy. Espero haber cumplido contigo. Van a ver más adelante también con otros colores y con otras combinaciones. Y como siempre, si tenés alguna duda, lo mejor es siempre consultar a tu asesor de imagen de confianza. Así que te mando un beso grande y si le parece, señor director, nosotros continuamos con más Mundo de la Moda. Marcel Burgos, calzados y accesorios. Diseñador de calzados desde hace más de 10 años. Calzados y accesorios en cuero de gran calidad, de industria uruguaya, con diseños de tendencia internacional. Estamos en todo el país. Haz tu encargo, que te lo enviamos. Por consulta a los teléfonos 096-022-402. Facebook Marcel Calzados. Instagram @ Marcel Calzados. Fernando Ortiz. Profesional dedicado a la belleza integral. Capilar, masajes, pedicura, manicura, depilación, cosmetología. Viví la experiencia Fernando Ortiz. Por consultas, 2914-6015. Estamos en Sarandí 264. Facebook Fernando Ortiz Ortiz. Instagram @ Fernando Ortiz Uy. Espacio Belleza by Rosana González. Instituto y Estética Unisec. Peluquería y estética en general. Expertos en colorimetría. Cursos personalizados en todas las áreas. Barbería. Nuestra dirección,
Julio Herrera Lloves, 1216 esquina Soriano. Horario de lunes a viernes de 9 a 19:30 horas y sábados de 10 a 19:30 horas. Teléfonos 094-800-635. Bueno, me encanta que sigas prendido y que estés prendido ahí al mundo de la moda. Recordá que estamos en tu canal, en nuestro canal, el canal Movida Uruguaya. Me encanta los chats que me estás mandando, la verdad que te agradezco muchísimo siempre a estar ahí prendido en estos días de invierno, de frío, ¿verdad? Que da un poco pereza salir. Bueno, agarrate las mantitas, la bolsita de agua caliente, la estufita y disfruta todos los jueves a las 18 horas de El Mundo de la Moda. Tu canal y tu programa de siempre aquí en Movida Uruguaya. El agradecimiento también va para nuestros sponsors que nos acompañan en esta tercera temporada y en este único programa de moda aquí en Uruguay, que lo hacemos con mucho cariño para vos, porque queremos que vos tengas la mejor información vinculado a todos los temas de lo que es moda, no solo aquí en el Uruguay, sino también en el mundo. Así que el agradecimiento va hacia todos nuestros sponsors, que son los que hacen posible la emisión de esta tercera temporada del Mundo de la Moda. Sí, 3 años nosotros en el aire. También muchas gracias a la producción del canal por el aguante y por permitirme hacer esto, que me encanta hacerlo para vos. Y también decirte que te invito a que visites al amigo Carlos Bullosa, que me viste programa, que está ahí en 33 en la Petronas Sarandí, que tiene absolutamente de todo. Como verás, tiene una línea ahora de sacos a cuadritos de lana, justamente abrigaditos, pero lo bueno que tiene es que la lana no es, esta tela no es dura, sino que queda blandita, parece que no tenés nada, pero que es súper abriga. También tiene obviamente todo tipo de trajes, sacos, chalecos, bueno, todo lo que sea necesario para lucir de lo mejor, tanto para el trabajo como para obviamente para una fiesta, para un evento importante, lo encontrás allí en Carlos Bullosa, en Peatonal 33 y Peatonal Sarandí. También el agradecimiento va a Experiencia Fernando Ortiz, que cuida mi cabello, y también quien cuida mi cara, quien hace que esté tan rozagante, bueno, la amiga Selva Viera con los productos Forever Living que los utilizo, que son 100% aloe vera, te los super recomiendo porque además te hacen un tratamiento de la piel desde el interior hacia el afuera y que eso está buenísimo. Y no solo importa obviamente el verse bien, sino también el sentirse bien en salud, lo que es obviamente la piel. También el agradecimiento para todos nuestros sponsors, el amigo Marcel Burgos, que tiene sus 17 casas en todo el país. Si yo voy a elegir qué ponerme en mis pies, bueno, el mejor calzado lo tiene Marcel Burgos. No solo por su calidad, sino también por la comodidad y porque en realidad trata, obviamente, todo su proyecto en las nuevas tendencias internacionales de calzado, y eso está buenísimo porque antes o tenías un zapato de calidad, pero que era medio capaz que hasta antiguo, o tenías un zapato más de tendencia, pero que la calidad no era tan buena. Bueno, ahora Marcel unió las dos cosas y te brinda obviamente el mejor también servicio en atención al cliente. Muchas gracias, Marcel Burgos, por acompañarnos en esta tercera temporada del Mundo de la Moda. Y continuando con el programa nuestro, en el día de hoy tenemos un entrevistado internacional, una número uno en lo suyo. Nos encanta que esté aquí. Obviamente está en una zona de mucho calor, lo cual envidiamos. Ella se llama Nancy López, es directora y conductora de un programa que se llama Solas con Nancy, que nos va a contar ahora. Le damos aquí desde Uruguay la bienvenida. Hola Nancy, ¿cómo estás? Saludos, buenas tardes desde Puerto Rico a Solas con Nancy. Gracias Julio por invitarme al programa El Mundo de la Moda. ¿Cómo estás? Muy bien. Y tú, me encanta que estés acá. Bueno, bienvenida a Uruguay. Y te cuento, la idea nuestra era, más allá de la bienvenida que te damos, que nos cuentes en qué consiste un poco tu programa, que yo algo he visto, pero a nuestras amigas y amigas de Uruguay, para que se puedan conectar y verte, que nos cuentes un poquito. Pues mira, el programa de Solas con Nancy se trata de varias cosas, como
lo que todo lo que tiene que ver con entretenimiento, de todos los géneros, merengue, salsa, bachata y todo. Ahora mismo, pues que acá en Puerto Rico, tú sabes que estamos pasando, ¿verdad?, por una situación de lo que es el COVID, pues este tiempo que hemos estado encerrados, pues gracias a Dios, ¿verdad?, vamos a tener la oportunidad de estar dando estos eventos para que el público se pueda disfrutar estos conciertos. Y voy a estar llevando todo lo que es la parte música para Puerto Rico y para el mundo entero, para que más o menos tengan una idea de cómo se trabaja aquí. Todo lo que tiene que ver con entretenimiento, de verdad que se lo van a disfrutar un montón. Quiero que sepan que el primer evento que voy a estar llevando de promoción, el primer centro se llama Coca-Cola Music Hall, que lo van a estar viendo y la entrada va a ser en mi canasario, que sé que todo el mundo se lo va a gustar, Julio. Así que eso tienes que verlo, Julio, de verdad que lo vas a disfrutar un montón. Cómo no, con mucho gusto. Y los amigos, y bueno, y nosotros, ¿cómo ingresamos para poder ver A Solas con Nancy? Pues mira, voy a estar llevando la cobertura desde Coca-Cola Music Hall de mi canasario. Todo va a estar en mi canal de YouTube de A Solas con Nancy. Bien importante que se suscriban al canal de A Solas con Nancy y van a ver todo lo que es la cobertura de Nina Nazario y Coca-Cola Music Hall. No se lo pueden perder. Así que los espero, le dan a la campanita y ahí van a ver el video y se lo van a disfrutar en la casa y el carro para que se pongan a bailar, para que se lo gocen. Y eso lo queda ahí, Julio, porque aparte de Coca-Cola también voy a tener varios conciertos, aparte de Coca-Cola. También vamos a estar en el Coliseo de Puerto Rico, que sé que a todo el mundo le encanta estar ahí porque es uno de los lugares más importantes de Puerto Rico internacionalmente. Y van a haber muchos grupos, como el Gran Combo, que también va a estar en Coca-Cola, va a estar Merengue, va a estar el Súbete a mi Moto, como, ¿verdad?, como a todo el mundo le gusta la Meromitis, también se lo van a disfrutar. O sea, son un sinnúmero de artistas que pues todo el mundo lo estaba esperando y con este encierro, pues tú sabes que todo el mundo quiere, ¿verdad?, pues bailar, gozar. Así que de eso es que nos vamos entonces a, ¿verdad?, a trabajar como A Solas con Nancy. Y yo quiero que todo el mundo baile y que se lo disfruten. Totalmente. Bueno, eso es un poco la alegría y el espíritu caribeño, ¿verdad?, por el calor que obviamente allí ustedes tienen. Asociado un poco a eso, que yo estuve viendo un poco, obviamente, tu programa, que haces notas también, entrevistas. ¿Cómo ves vos, obviamente, el mundo de la moda, su programa de moda internacional, que entrevistamos a diferentes referentes de la moda, que no necesariamente son únicamente especialistas en moda, sino también que son cantantes, ¿verdad?, o artistas. ¿Cómo ves vos, como conductora de un programa, el tema de la moda allí en Puerto Rico? Pues mira, aquí se ve mucho lo que es la parte de lo que es Miss Puerto Rico, Miss Universe, Miss Piel Canela, que de hecho soy exclusiva de mi programa Solas con Nancy como Piel Canela, que eso pues se está trabajando, de hecho también en el canal. Perdona que te corte. Piel Canela, ¿es un certamen de qué tipo? Es un tipo de concurso de color, de piel, ¿verdad? Como es nosotros de puertorriqueño, se basa mayormente sobre ese concurso y de otros, ¿verdad?, requisitos. Y de eso, pues, nos puede hablar un poquito más Maribela Ponte, que es la directora de ese certamen de Piel Canela, que me gustaría que la entrevistara para que pueda darte un poquito más detalles sobre ese concurso. Sí, creo que te va a encantar. Creo, Nancy, que me dijiste que me ibas a pasar el teléfono, pero creo que no lo registré. Claro, no lo registré. Claro que sí. Exacto. Apuntando un poquito a lo que es el cuidado de la imagen, ¿verdad? Porque obviamente vos, como conductora de un programa y demás, me imagino que tendrás al cuidado en lo que es tu imagen y todo lo que eso representa. De alguna manera, tú te
esforzás por ese tema? ¿Lo toman en cuenta? ¿Cómo lo trabajas ahí? Pues mira, yo tengo una persona muy profesional que tiene que ver con la imagen, lo que es el maquillaje, lo que es el estilismo, que se llama Pedro Flores, que también, pues, me gustaría que también le entrevistara porque él es una persona muy profesional y puede hablar mucho sobre ese tema y cómo lo empleamos aquí en Puerto Rico para que también las personas también pues sepan. Y él es de las personas que siempre está pendiente a mí de cómo es la imagen, cómo tengo que ver en las conferencias de prensa, en las entrevistas, en los conciertos, cómo pues, ¿verdad? Yo siempre he dicho que la imagen es súper, súper importante, la vestimenta también, no simplemente, ¿verdad? El pelo, el maquillaje, sino que también la vestimenta. Y de verdad que siempre está bien pendiente, mira, pítate así, estos son los colores, mayormente yo que soy bien pequeña, ¿verdad? Soy bien petit, y él siempre está bien pendiente a eso, y yo creo que es bien importante una imagen en todo lo que, pues, ¿verdad? Me concentro en todo lo que tiene que ver con entretenimiento. Totalmente. Además, digo, creo que es fundamental, ¿verdad?, el cuidado de la imagen en el caso de que nosotros somos de alguna manera comunicadores, ¿no? Sí, y aparte de Pedro Flores también tengo a Shelly Díaz. Shelly Díaz es todo lo que tiene que ver con estética, con spa, de relajación, todo lo que tiene que ver con el cuerpo, nosotros vamos a estar trabajando sobre eso. Que uno siempre tiene un poquito de vida y uno pues quiere bajar para uno verse bien también, porque eso es bien importante. Ella también pues se dedica a eso y también está dentro de la moda, que también puede hablar un poquito más sobre eso, como pues bien importante sobre estar dentro, detrás de esas cámaras, para que te vean bien, es bien importante. Así que tengo esas dos personas. Esas dos personas que siempre están bien pendientes a mí, diciendo, mira, no dicen esto, mayormente yo, pues, como soy muy feliz, no puedo utilizar mucho flores porque me veo más feliz. Claro. Toda mi ropa. Totalmente. Toda mi ropa tiene que ser plain. No puedo utilizar nada de cuadritos ni de línea porque me veo más, pues, más feliz. Así que, y tengo que utilizar tacos. Así que a verme un poquito más alta también. Totalmente. Pero a veces sí. Y de verdad que me gusta. Yo soy bien presentada. Siempre estoy arreglada, no importa dónde esté. O sea, sea en el parque, o sea en el cine, sea donde sea. Totalmente, Nancy. Y tomándote como ejemplo, ¿verdad? De alguna manera, la mujer de... ¿Tú consideras que la mujer de allí puertorriqueña también piensa como tú, es como tú o no? Pues mira, a veces hay mujeres que yo a muchas de ellas las admiro, porque la mujer puertorriqueña le gusta verse bien, donde quiera que vaya, y eso para nosotros es súper, súper importante. Por eso es que somos las mujeres bellas de Puerto Rico, somos únicas, Julio. Totalmente. Con respecto a lo que es tu trabajo como comunicadora, como periodista de alguna manera, claro. ¿Has tenido alguna mala experiencia? ¿De alguna manera te han discriminado? ¿Has tenido algún tema no muy lindo allí? Pues mira, créeme que yo divertí. Pues yo siempre he dicho que creo que mi rama no, yo estudié contabilidad y yo creo que pues me apasiona más lo que es la parte de comunicaciones y decidí en un momento dado entrar en esto lo que es las comunicaciones, todo lo que es entretenimiento. Tengo que decir que también me gusta la política, pero pues me he ido mayormente más en lo que es el entretenimiento, primero porque tengo una hija que es cantante. Y qué mejor como yo como mamá estar ahí apoyándola en todo lo que a ella le gusta. Así que de verdad que para mí ha sido, en el momento que me enfrenté a entrar en este campo, fue un poco difícil al principio, porque siempre miran pues primero cuántos views tú tienes, quién te está ayudando. Es un proceso bien difícil, pero yo siempre he dicho que
cuando tú quieres algo, tú tienes que seguir, no importa, ¿verdad?, los obstáculos que tenga. Uno llora, uno grita, porque uno quiere tantas cosas y uno pues tiene que luchar poco a poco. Pero gracias a Dios le doy que yo soy muy emprendedora, muy luchadora y me he parado. Créeme que de verdad que todo lo que hemos tenido, primero gracias a Dios y por mis esfuerzos, estoy aquí. Y no voy a parar porque todavía no he llegado a donde quiero llegar. Por eso, y apuntando un poco eso, como emprendedora, ¿cuál es tu meta? ¿Cuál es, a dónde es que quieres llegar tú? Wow, esa es una pregunta sumamente emocionante, Julio, porque uno de mis sueños, de muchos que tengo, y estoy en ese proceso, es ser promotora. Estoy en este, ¿verdad?, el proceso de obtener mi licencia para obtener conciertos. Quiero tener mi propia revista, te estoy dando la primicia porque esto nadie lo sabe. Y que para mí, ay, no, esa es mi pasión, mi sueño, que ella obtenga lo que ella quiere. Y de verdad que, y entre otras cosas más, quiero ser la mejor. Eso es lo que quiero. Totalmente, bueno, felicitaciones por entonces y que de alguna manera obtengas esas metas lo más rápido posible y que sea lo mejor para ti. Con respecto un poco a... viste que en Latinoamérica en general, pero al mundo en general, está muy, muy... se puede decir de moda, pero no sé si la palabra es moda, ¿no? Pero sí hay un gran desarrollo en lo que son las políticas de género, ¿verdad? ¿Cómo estás parada tú, Nancy, a solas, con respecto a este tema de las políticas de género, los colectivos feministas, LGBT? ¿Cómo te estás manejando? Pues mira, yo para mí, a través de todo lo que estoy haciendo, yo tengo muchas personas, muchos contactos en el ambiente, y no se me ha hecho, ¿verdad?, es difícil porque me he dejado conocer entre todo este género, todo lo que tiene que ver con los promotores, relacionistas, públicas, manejadores, y pues han visto en mí el trabajo que he hecho. Y no se me ha hecho difícil porque al ver mi talento, pues ellos se han unido a mí y gracias a mí he tenido ese problema, así que en esa parte no me puedo quejar. Porque como te dije al principio del programa, voy con todos los medios, todo lo que es el trap, como decimos ahora. Y de verdad que ha sido algo emocionante porque pues a veces queremos entrar en ese campo, hay personas que se le hace difícil. Por lo menos en mi caso, gracias a Dios, ¿verdad?, le doy que no ha sido difícil. Porque he estado en todos los géneros y se me han abierto muchas puertas. Y de verdad que ha sido muy emocionante, ¿verdad? Totalmente. Y con respecto, bueno, me imagino que también se lo inculcarás a tu hija, pero en realidad, ¿considerás importante? Digo, yo por ejemplo, yo soy asesor de imagen, y yo cuando hago los talleres de imagen a los alumnos que tengo, siempre le digo que es como que fundamental es la formación, ¿verdad? La capacitación, la educación. ¿Tú a través de tus comunicaciones tratás de potenciar eso en las personas que te siguen, que te oyen? Pues mira, Julio, yo siempre he dicho, yo voy con todos, pero siempre he querido llegar a lo que es la parte de la juventud, ¿verdad? Con el hijo de mi hija, y quiero llegar a ellos, y tengo muchos de todas las edades, no me puedo quejar, que me siguen. Y yo siempre he dicho que lo que queremos proyectar es que sean cosas, valores, que sea algo bueno, que no sea como está pasando ahora mismo, que eso es lo que quiero proyectar. Cosas sanas, eso es lo que quiero. Yo sé que es un poquito difícil, pero no es imposible. Así que yo siempre he dicho que a la juventud lo más importante es la comunicación y los valores. Que los padres le puedan enseñar a sus hijos y que sea como antes, porque yo soy de la generación de los 90 para acá. ¿Sos joven? Sí.
aunque me gusta mucho de esa generación. Nada imposible en esta vida. Y siendo de esa generación de los 90, ¿cómo te llevas con las redes sociales, con todo ese mundo ahora que inclusive de la virtualidad que uno se ha tenido que ayornar a ello, ¿no? Sí, ha sido aceptable, pero trato a veces de llevar el mensaje de esto de reggaetón, vamos a decirlo, del 90, lo que antes era Vico C, Edo Mal, Tego, un sinnúmero de artistas que, pues, y Lisa N, que es una de mis favoritas, y igual como Ivy Queen, que son las mías, son de mi género, y tratar de que, pues, que volvamos a esos años 90, que yo sé que es un poquito difícil, pero como te dije, no es posible, así que en esa voy, así que vamos a ver cómo se trabaja todo esta vez. ¿Te ha sido fácil posicionarte en el lugar donde estás? ¿Has tenido resistencia de parte, por ejemplo, de varones? Pues mira, en este campo hay mucha competencia, pero yo siempre he dicho que yo voy a mí. O sea, yo no estoy aquí para competir. Yo creo que somos un equipo, que si nos unimos podemos ser una sola. Y voy a mí, así que... no me importa lo que tenga al lado, y siempre sigo hacia adelante, y nada, de verdad que yo no miro eso, o sea, yo lo que veo es, lo que miro es mi talento, donde quiero llegar, y nada, y si todo el mundo me quiere competir, pues que compita, yo por lo menos en esa parte no me gusta competir con nadie. Nancy, ¿cómo la gente te ve? O sea, tus redes sociales, ¿cuáles son? Pues mira, mis redes sociales son en Facebook, Fanpage, Instagram, Twitter y YouTube como A Solas con Nancy. Muy pronto se está trabajando la página de mi web, que ahí es que va a estar todo lo que es los conciertos. Estamos trabajando bien fuerte con esa página. Pero lo más importante es que me siga en todas las redes sociales. Y bien importante que me sigan en el canal de YouTube de A Solas con Nancy, porque ahí van a ver todo lo que es las conferencias, las entrevistas, los conciertos. ¿Las entrevistas son presenciales nada más? Sí, son presenciales. Presenciales y a veces pues también virtual. Bueno, espero tu entrevista entonces. Seguro que sí, así que bien pendiente a mi canal. Con el primer concepto de Nita Nazario y un sinnúmero de conceptos que vienen, así que es bien importante que lo vean y que lo dejen que la vean. Totalmente. Bueno, muchas gracias, Nancy. Un enorme placer que hayas estado con nosotros. Desde Uruguay te mandamos un abrazo enorme. Te deseamos el mayor de los éxitos. Y bueno, el canal Movido Uruguayo y el mundo de la moda tienen las puertas abiertas para ti y para todo Puerto Rico. Te mando un beso enorme. Qué bueno. Igual, Julio, gracias por la oportunidad de entrevistarme en tu programa El Mundo de la Moda. Un beso, un abrazo fuerte a toda la gente de Uruguay, que los quiero muchísimo. Nunca pensé, y lo tengo que decir, que A Solas con Nancy iba a llegar a Uruguay, me sorprendió. Esta entrevista, así que un beso y un abrazo a Uruguay, los quiero, los adoro, así que tan pronto. Estén ahí en la página, escríbame, mira, estoy aquí de Uruguay, escríbame, te voy a enviar un saludo bien fuerte, los quiero mucho. Perfecto, muchísimas gracias. Después te enviamos el link de esta nota. Compartilo entre todos tus seguidores, que está buenísimo. Así que te mando un beso enorme. El agradecido somos nosotros. Y bueno, seguimos en contacto. Te mandamos un beso enorme, Nancy. Gracias. Igual para ustedes. Los quiero mucho. Marcel Burgos, calzados y accesorios. Diseñador de calzados desde hace más de 10 años. Calzados y accesorios en cuero de gran calidad, de industria uruguaya, con diseños de tendencia internacional. Estamos en todo el país. Haz tu encargo, que te lo enviamos. Por consulta a los teléfonos 096-022-402. Facebook Marcel Calzados.
Instagram, @marcelcalzados. Bueno, espero que te haya gustado la nota con Nancy López, que realmente es una excelente comunicadora en Puerto Rico. Realmente un amor ella. Y bueno, vamos a continuar nosotros con el mundo de la moda aquí en nuestro canal Movida Uruguaya, con un nuevo bloque de este programa. Que antes de ello, primero que nada, agradecerte a vos por todos los chats que me pusiste hasta ahora. Espero haber cumplido con lo de los outfits de señoras, porque me han escrito cosas muy interesantes y también me están pidiendo. Así que aprovecha ese chat justamente para pedirme de algún tema en especial o alguna combinación especial que quieras que mencione en nuestro programa. Lo otro que te quería mencionar es que todos los sponsors que acompañan en esta tercera temporada al mundo de la moda, obviamente tienen un descuento especial a la adquisición de sus servicios, o sea, de los productos o obviamente de sus servicios, con el solo hecho de decir que tú miras el mundo de la moda. Así que tómalo en cuenta, porque es muy, muy recomendable también el descuento que te hacen por el solo hecho de decir que formas parte, obviamente, del mundo de la moda. Así que gracias a vos y gracias, obviamente, a todos los sponsors por esa colaboración que siempre hace con nosotros y con todos nuestros seguidores. Recordá que quien me viste es Carlos Bullosa. Este saco que tengo hoy es espectacular porque hay toda una colección de lo que es lana sumamente suavecita y parece que no tenés nada puesto. Te lo recomiendo, y si no, obviamente, si tenés ahora que se está abriendo todo y que va a haber fiestas y demás, ideal Carlos Bullosa ahí en 33 y Peatonal Sarandí. Vamos ahora, señor director, si a usted le parece, a ver lo que es el desfile. Un desfile de la firma Dior, otoño-invierno 2021-2022, de Haute Couture. Es un Haute Couture show, de la forma en el cual la firma Dior en este lugar trató de hacerlo diferente. Se puede decir diferente por ser una colección otoño-invierno, pero también tratando, como todas las firmas también internacionales que tratan de generar una comunicación diferente en los desfiles para mostrar sus colecciones, obviamente en esta época de la pandemia y esta época obviamente que hace que uno se reinvente y que trate de mostrar las cosas desde otro lado. En este caso, el desfile de alta costura de Dior fue realizado en los jardines del Museo Rodin y fue, si mal no recuerdo, el pasado 5 de julio que se presentó la colección de alta costura allí de Dior, y a través de, obviamente, también una plataforma de cine, María Gracia Chiuri hace en esta oportunidad una presentación presencial de lo que es el desfile. O sea, a diferencia de en otras ocasiones, ¿verdad?, en otra época de la pandemia, en el cual era absolutamente todo virtual, bueno, en este caso apostó también a lo que es la presencialidad, obviamente porque se están abriendo obviamente las compuertas para que ello suceda. En realidad era una pequeña multitud, obviamente, de invitados, pero también esto nos permitió recordar que la vida, de verdad, se está reanudando en forma gradual. Para esta ocasión, la diseñadora italiana enfatiza en esta colección el deseo de que la moda vuelva a encontrar ese toque, ¿verdad? Aparentemente que antes, con la virtualidad, se había perdido un poco. ¿A través de qué? A través de la exploración de materiales como el tweed y la reinterpretación del bordado. Un hilo conductor que se utilizó acá en toda esta colección de alta costura que ustedes están pudiendo apreciar aquí en pantalla. También fue y suma que está hecho en un entorno totalmente impresionante, ¿verdad? Ese de nuevo en el corazón justamente del Museo Rodin, donde se presentó este desfile de alta costura otoño-invierno 2021-2022 de Dior, y que fue imaginado justamente por, obviamente, por su directora artística, que es la señora María Gracia Chiuri. En el corazón de este escenario, especialmente diseñado para esta ocasión, los modelos desfilaron, o están desfilando, como ustedes están viendo, vestidos de colección entre... ¿Saben entre qué? Eso que ustedes están viendo son paredes bordadas. Una verdadera obra de arte totalmente imaginada por la artista francesa Eva Josselyn.
llamada Sala de la Seda. La caja en el cual está hecho el desfile mide 95 metros de largo por 3.5 metros de alto y está bordado a tamaño natural, como ustedes están viendo, cuya inspiración proviene directamente de la sala de bordados del Palacio Colonia en Roma. ¿Cuál era la consigna justamente de este desfile que estamos viendo? Bueno, el bordado. Por tanto, exploró tanto en las paredes como en las siluetas, obviamente, del espectáculo de este desfile. A través de cuadros en blanco y negro, tejidos y sobre todo el tweed, María Gracia Chiuri reapropia los valores de la alta costura y desplaza la atención ¿hacia qué? Hacia una materialidad táctil. Sombreros, abrigos, vestidos e incluso botas, todo hacen que las piezas de alta costura de Dior estén en un nivel supremo. Y también, como ustedes están viendo ahí justamente en lo que vienen a ser las imágenes, ven que hay símbolos básicos de lo que es la herencia del saber hacer de Christian Dior. O sea, se está tratando de, con estas nuevas colecciones, lograr a tener eso de lo que era la alta costura de aquellos años. Volverá el peplum a los armarios. Es una de las de los que ustedes vieron, no sé si vieron la modelo que pasó. Aquellos que no saben, porque me están preguntando en el chat qué es el peplum. Bueno, el peplum son como esos voladitos que se ponen en las faldas a media cintura. Y María Gracia Chiuri, cuando se le preguntó, dijo que sí, que reinterpreta ese detalle de la moda, transformando la cintura y jugando con esos volúmenes, utilizando esos volantes, esos volados, en versión corsé y bordados totalmente una vez más. ¿Combinando qué? Eso con un top de rejilla, pantalones de tweed, y el resultado obviamente está más a la moda que nunca. ¿Quién dice que la alta costura y los vestidos princesas falten en esta colección? Nadie. Porque Dior no es una excepción a las reglas, y ha presentado una gran cantidad de vestidos y que nosotros podemos ver, y cada uno obviamente a cuál de ellos más mágicos. Rechazados para muchos con las espaldas abiertas, porque algunos criticaban ese rosa empolvado, ese oro lamé o ese azul o verde mar en estas piezas, pero en realidad aquí se reinterpretan los códigos justamente, los códigos clásicos de la casa Dior, pero con, ¿saben qué? Con un ojo más moderno. Atreverse a lucir un vestido de novia verde, que es lo que estamos viendo. La prenda, obviamente, como siempre, más esperada de los desfiles de alta costura, cierra este desfile, obviamente, con un diseño diferente, en el cual se reinterpreta al vestido de novia con detallecitos, se puede decir bucólicos, como si los pétalos de una flor hubieran llegado a posarse sobre el velo de la novia. Y este es el resultado más grande, poético, que tuvo esta colección. Y espero que te haya gustado, que te guste a vos esta colección de Dior, que siempre nos trae novedades, cosas totalmente exquisitas y información sobre las nuevas tendencias de la moda y de lo que ahora está reviviendo, por suerte, gracias a Dios, lo que es los desfiles de alta costura. Me encanta que estés acompañándome, te agradezco muchísimo a todos los chats que me has escrito en lo que va en todo este programa. Te agradezco mucho, obviamente, los elogios. También te comento que todos nuestros sponsors, como te lo había dicho al principio, tienen un porcentaje de descuento por decir que estás y mirás el mundo de la moda. Yo te agradezco y estamos, obviamente, como todos los jueves a las 18 horas, prendidos aquí al mundo de la moda. ¿Para qué? Para darte la mejor información para vos. Te quiero mucho y te espero en nuestro próximo programa. Chao, chao.